departamento de historia no estaba muy convencida, ¿no? Entonces, bueno, así empezó a formarse la y por alguna razón pues las habían separado y las habían hecho un fondo aparte. La siguiente. Entonces nos dimos cuenta que la colección Porfirio Díaz pues tiene muy pocas fotografías, pero que cubren todo el porfiriato, vienen de todos los grupos sociales y como cada fotografía, la mayoría, vienen acompañadas del documento, pues vemos cuál es el objetivo y qué pensaba la gente de la fotografía en el siglo XIX, por qué se fotografiaba, para qué la usaba, qué carga emocional y de comprobación tenían las fotografías durante el porfiriato. Y entonces, bueno, nos dan como todo un panorama de la fotografía y hay muchos retratos de fotografía popular, de estos fotógrafos que nadie conoce, fotógrafos de los pueblos, y entonces pues vemos, podemos hacer las comparaciones, porque pues también hay fotografías de fotógrafos muy renombrados durante el porfiriato. La siguiente. Los formatos de las fotografías vienen desde fotografías de un centímetro hasta fotografías de 50 centímetros, pegadas en cartón o no pegadas en cartón, con folders. Esta imagen que estamos viendo a mí me gusta especialmente porque son dos familias, una capitaneada por un hombre y una por una mujer, que en 1910, con motivo del centenario, le mandan a Porfirio Díaz su retrato, una para demostrar la pobreza y otra para demostrar lo crecido de la familia, y los dos le piden una ayuda económica. Entonces, la de la señora dice, firma mi hermano porque yo no sé hacerlo, y en cambio la de la familia, el señor es el director general de correos, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención como ya para 1910 dos familias radicalmente opuestas utilizan la fotografía para lo mismo, para convencer a Porfirio Díaz de una necesidad y llevarlo a que les dé la ayuda económica. El archivo Porfirio Díaz, pues yo creo que un 50% del archivo son peticiones, en donde a Porfirio Díaz le piden desde 50 centavos prestados hasta ser gobernador. Todo lo que ustedes metan en medio, te lo pedían. Y lo argumentaban de alguna manera. Entonces, soy honrado, soy fiel, lo que gano no me alcanza para vivir, soy viuda, soy soltera, soy soldado, soy maestro, lo ayudé en alguna campaña, soy su ahijado. O sea, todas estas eran argumentaciones que utilizaban. La siguiente. Entonces vean estas diferentes presentaciones y todas están argumentando algo, por ejemplo, el documento que tiene estos tres personajes pegados atrás, hipotéticamente son unos bandidos y unos asesinos, entonces le están narrando a Porfirio Díaz en la carta cómo fue el asesinato, le ponen el mapa y luego dicen, pues vea la cara de los asesinos, ¿no? Pues sí lo son, ¿no? O la señora, la viejita de este lado, que es una señora de 80 años y dice, soy huérfana y nunca fui casada y soy descendiente de guerrero, pues deme una ayuda económica, ¿no? Entonces, pues así van argumentando. Vienen muchos ejemplos de estas pequeñas fotografías en tamaño sello postal que generalmente las ponían junto a la firma para que crear un lazo con el presidente y no ser un desconocido a él. Entonces, pues a mí me parece un fondo fotográfico, aunque muy pequeño, muy rico por esta relación entre fotografías y documentos que pues nos pueden dar un punto de vista que no se nos hubiese ocurrido si no tenemos esta. Y hay una que dice, le mando mi retrato para que vea que es por mi mala suerte y no por mi falta de capacidad, que no he tenido un ascenso. O vea la cara de mi esposo para que vea que es un buen funcionario. O sea, realmente la argumentación que ponen, soy un preso y me he portado muy bien, deme la libertad, etcétera, me parece muy interesante. Por este trabajo, dice John Mars, que yo soy fotohistoriadora, ni
Y a partir de entonces realmente empecé a tener un gusto por la fotografía, que antes de encontrarme con las fotografías de Porfirio Díaz, pues ni siquiera se me había ocurrido que podía ser un documento histórico. La siguiente. La siguiente, María, por favor. Entonces, las fotografías vienen dedicadas en la parte de atrás, en la parte de adelante. Entonces, muchas veces complementan el documento o el complemento las completa, o vienen como estas, donde viene anotada la familia de obreros, que obviamente solo son los hombres, o la primera banda militar del estado de Guerrero que manda el gobernador para demostrarle a Porfirio Díaz que es un buen gobernador, creando una banda militar. La siguiente. Hay muchas fotografías de objetos, por ejemplo, este es un piano de inspiración prehispánica que hizo la Casa Wagner y que mandó a la Exposición Universal de París y que se ganó un premio y se lo ofrecen a Porfirio Díaz para su casa. Porfirio Díaz lo manda a comprar para la Escuela de Artes y Oficios. Y hace unos 8 años, una cosa así, un día llega un señor a acervos históricos y me dice: oiga, es que vi en Arqueología Mexicana el piano y quiero ver la documentación. Y bueno, pues cuando me piden cosas raras, pregunto: ¿para qué? Me dice: es que yo tengo el piano en mi casa de antigüedades. Entonces, pues me fui a ver el piano, ¿no? Que pues por desdicha no le tomé una foto. Por ejemplo, yo me lo imaginaba con inspiración prehispánico y en blanco y negro, yo imaginaba el piano negro, obviamente es color caoba y realmente es un piano muy bonito, ¿no? Y cada uno de estos objetos le piden a Porfirio Díaz una patente o se los mandan para que los compre. Y muchas veces la fotografía sí nos es muy útil, porque cuando yo leía toda la descripción del sable pistola, antes de ver las fotografías, pues no me imaginaba que era un sable pistola hasta que vi la foto. Y hay muchos catálogos, por ejemplo, de venta de armas y de cañones que vienen del extranjero, en donde el catálogo, pues, es la fotografía del cañón, del tiro y del cañón con soldado. Entonces, como para. Obviamente es un archivo fraccionado, como la mayoría de los fondos fotográficos que tenemos, pero es un archivo que, desde el punto de vista de la relación fotografía y documento, es muy valioso. Pasamos a la siguiente. Bueno, el archivo de Toribio Esquivel Obregón, bueno, no se preocupen, no es de cultura general saber quién es Toribio Esquivel Obregón. Eso piensa su familia, que es como Benito Juárez, pero no, no, no. Pueden saber, ¿no? Quién es Toribio Esquivel Obregón, fue un guanajuatense famoso. Fue uno de los primeros críticos del porfiriato y cometió uno de los grandes pecados de la historia de México, que fue del gabinete de Victoriano Huerta. Entonces, 9 meses en el gabinete de Huerta le costaron 10 años de exilio. Entonces, bueno, las fotografías de Toribio Esquivel Obregón son como muy interesantes porque él toma el árbol familiar, o sea, el álbum familiar de fotografías años después, y lo rehúsa para lo que él quería hacer, que eran las memorias de León. Eran de familias rancias de León y su mamá se casó 3 veces con rancios de León, entonces tenía relaciones, fotografías de la rancia aristocracia de León durante el porfiriato, ¿no? Entonces, en estas fotografías, él las usa básicamente. Entonces, las fotografías vienen dedicadas y en la parte de atrás les pone lo que él piensa de las personas, ¿no? Entonces, es como un doble uso de la fotografía. Entonces, por ejemplo, de la pobre señora que está allá arriba, dice cómo se llamaba, que tuvo muchos hijos, que 2 de sus hijos están en el manicomio, que en 1929 todavía vivían. Y luego pone Toribio Esquivel Obregón, que menos mal que era inteligente, porque su inteligencia como que vela su falta de belleza, ¿no? O sea, como que la mujer era fea. Y entonces, no, este tipo de comentarios no eran como muy queridos. Sus memorias de León tardaron mucho en publicarse y al final las publicó en los años 90 La Ibero, no solo con estas fotografías, sino con otras que nos prestaron el resto de la familia de Esquivel Obregón. He de decir que este archivo nos llegó con todo y la nieta de Esquivel Obregón, que la pobre señora Quintanilla, que en paz descanse, era un tormento, de que hiciéramos investigaciones y sacáramos el libro y que yo dijera que Benito Juárez era un traidor a la patria y que había que hacerle un monumento a Cortés, pero bueno, el caso es que la señora sí luchó mucho por el archivo y además tiene una gran cantidad, pasamos la siguiente,
de tarjetas postales de León, que son muy interesantes. Tiene fotografías de él como abogado, de él con otras personas, de su esposa Laurita. De hecho, la correspondencia entre Toribio Esquivel Obregón durante el exilio tuvo un premio de Lina en un libro que se llama Querida Laurita, que sacó la familia. Y entonces es un archivo muy rico, y sobre todo por este doble uso de las fotografías y las fotografías y las postales que tiene de León, Guanajuato. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, estas son algunas muestras, y les digo, todas están comentadas. Esta es por la primera, la iglesia de la compañía, nos narra la historia de cómo se destruyó el puente en una inundación y quién lo construyó y cuánto costó. Entonces, bueno, cada una de las fotografías nos da más información sobre León, Guanajuato. Pasamos a la siguiente. Esta tarjeta postal de Barnes, fotógrafo de León, o esta felicitación navideña me gusta más. Hay muchos fotomontajes de exposiciones industriales y otras cosas en las que participó por Toribio, y entonces, bueno, también nos da como otros usos de la fotografía, como usos más comerciales, ¿no? Tendrá el archivo unas 500 fotografías y viene acompañado por un material documental. Los fondos fotográficos vienen aquellos que salen de archivos documentales, donde la fotografía vienen desde una o dos fotografías hasta algunos, que es más importante la parte fotográfica que la documental, como archivos fotográficos, como los que vamos más adelante, que son archivos fotográficos en sí, ya sin documentos. Pasamos a la siguiente. Bueno, hay diversas fotografías en el acervo de diversos temas, que una cosa que llamamos colección de fotografías de la biblioteca, que son estas fotografías que nos han llegado, que a veces vienen adentro de un libro, que nos donan una, que aparecen, que no tienen relación con nada, o que alguien llegue y me dice, me encontré estas fotografías en un cajón y las iba a tirar, las quieren, y las van donando a la biblioteca. Todas estas están catalogadas, de unas cuantas fotografías que nosotros hemos comprado. Tenemos tres malas experiencias con archivos fotográficos. En una época de su vida, Tovar y de Teresa nos donó un álbum fotográfico espectacular de personajes del siglo XIX, y un día nos lo quitó. Llegó y me dijo que pues, él se lo había prestado al rector en una noche de copas y que se lo devolviera, ¿no? Voy a pelear, se lo devolvimos. Lo tenemos catalogado y tenemos el derecho de uso. Luego catalogamos el archivo de Jesús Contreras y el archivo de José Elizondo, que eran, y durante mucho tiempo lo tuvimos en la universidad. A mí era un archivo que me gustaba mucho, pero la familia, cuando se cumplió el convenio de comodato, nos lo retiró, y ahorita lo tiene la Universidad de Aguascalientes, ¿no? Entonces, son archivos interesantes. Y en el archivo de Jesús Contreras hay muchas fotografías tomadas por él. Y tiene, como era escultor, tiene muchas fotografías de sus esculturas, catálogos de escultura de terracota que vendía, y siempre le pone a sus fotografías, sobre todo las que él tomaba, la escala humana, para que no se perdiera. Entonces es interesante. Yo creo que se puede hacer un buen estudio de arte y fotografía desde el uso de la fotografía por él. Por el escultor, ¿no? Pasamos a la siguiente. Bueno, el archivo de Alberto Salinas Carranza es, yo creo, uno de los archivos más importantes que tenemos, o uno que a mí especialmente me gusta. Alberto Salinas Carranza fue el iniciador de la aviación mexicana. O sea, fue piloto aviador, de los primeros 5 pilotos, y creó la aviación mexicana, porque más era sobrino de Carranza, la escuela de aviación y los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Entonces, son más de 1,000 fotografías sobre la aviación mexicana, y él fue director durante mucho tiempo de la revista Totli, que fue una revista de aviación. Entonces, no se puede hacer una historia de la aviación mexicana sin consultar las fotografías de Salinas Carranza y la revista Totli. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, pues hay todos los modelos de aviación, todos los ejercicios de los pilotos, los primeros vuelos, los primeros bombardeos aéreos, cómo utilizaban el avión para hacer espiar al enemigo y ver dónde lo podían atacar. Pasamos a la siguiente. Hay fotografías de Carranza. Aquí vemos la fotografía de la familia
El niño que está entre el viejito y la niña es Venustiano Carranza de niño, aquí están sus abuelos. Hay muchas, como también él era miembro del ejército y era revolucionario constitucionalista, se mezclan mucho con las fotografías del movimiento constitucionalista en México. Este archivo, sobre todo la sección de aviación, está registrado como Memoria del Mundo México, y utilizamos la revista Totli para identificar vuelos, modelos, personas, ejercicios que hacían, etcétera, ¿no? Porque, bueno, pues yo siempre empiezo con avión, avión en tierra, avión volando y avión accidentado, ¿no? Y ya, bueno, lo que fuimos haciendo un poco más de investigación y valiéndonos de la revista para ir identificando. Pasamos a la siguiente. Es muy interesante, hay toda una sección que a mí me parece muy rica, que son los trenes de la aviación, y es que los trenes los transportaban a los lugares donde los sitios iban a utilizar en tren, y entonces tenían trenes completos donde iban los pilotos, desarmaban los aviones, iban los técnicos para armarlos, llevaban los automóviles, o sea, entonces es muy interesante pues ver cómo era los transportes de la aviación. Y bueno, tenemos una secuencia muy interesante de lo que son los trenes de la aviación. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces aquí vemos como un ejemplo de los primeros vuelos de Salinas Carranza en Francia, en Estados Unidos estudiando aviación, la aviación constitucionalista, las fotografías, las tarjetas postales de los pilotos que se vendían y yo creo que se coleccionaban, con el nombre del piloto. Muchas de esas están dedicadas por la parte de atrás a compañeros de clase o compañeros pilotos o compañeros de aviación. Pasamos a la siguiente. Hay accidentes de aviación, hay funerales de pilotos, el primer desfile del 16 de septiembre en donde desfilaron los aviones, y el fondo documental tiene mucho sobre aviación, mucho sobre patentes de aviación. Por ejemplo, hay patentes de aviación que le vendimos a Japón. Había dos cosas muy importantes de la aviación mexicana, que era la hélice Anáhuac y el motor Aztlán, que revolucionaron la aviación en los años entre el 17 y el 20, y eran de fabricación mexicana en los talleres nacionales de construcciones aeronáuticas. Pasamos a la siguiente. Inventos de aviación mexicana, por ejemplo, todo esto es una secuencia muy interesante del primer hidroavión fabricado en México, las pruebas que se hicieron en Veracruz, y entonces hay unas 10, 20, 15 fotografías de todo el proceso desde que llega a Veracruz, lo arman, el vuelo, no es aterrizaje porque no es en tierra, pero bueno, pasamos a la siguiente. Y hay fotografías como estas de eventos importantes que pasaron por, este es el primer vuelo nocturno que se hizo en México, y entonces viene anotado, firmado por los pilotos que participaron, y vienen lo que ellos sintieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene toda la narración del primer correo aéreo en México y cómo siguieron la línea del ferrocarril de México a Pachuca para no perderse. Y entonces, bueno, es un archivo desde el punto de vista de la historia de la aviación muy interesante y que nos puede dar luz sobre lo que es el movimiento constitucionalista y esta unión entre fotografía y aviación. Pasamos a la siguiente. Bueno, de cadete a general, fotografías de la vida militar de Manuel Enríquez, una colección fotográfica. Estos no me lo van a creer, pero es la misma persona. Uno cuando se mete de cadete y otro cuando se jubila como general. Y junto con el archivo venía el traje de cadete y el traje de general. Entonces, este archivo es muy interesante, está muy fraccionado, o sea, no podemos seguir la vida del general Enríquez completo. Pasamos a la siguiente. Este archivo inicia con este documento. Este Manuel Enríquez es el nieto de Juan de la Luz Enríquez, el que fue gobernador de Veracruz durante el porfiriato, y empieza con este documento, que es la pensión que le da a la viuda y a los 10 hijos del general Enrique, se le da a Porfirio Díaz, a los hombres hasta los 18 años y las mujeres mientras permanezcan solteras. Y entonces con esto comienza el archivo, y después vienen una serie de fotografías de la vida del general Enríquez cuando era cadete en el colegio militar.
Y vienen muchas fotografías de eventos de Porfirio Díaz, de León de Navarra, de Madero, de Victoriano Huerta, algunas escenas de aviación y postales que el general Enríquez enviaba a su familia cuando estaba en una comisión militar. Cuando a mí me llega este archivo, pues la verdad, en esa época yo era la única que catalogaba archivos fotográficos y no soy experta. Entonces yo empezaba, pues soldado con pala, soldado con burrito, soldado con rifle, ¿no? Y así pasamos a la siguiente. Y entonces encontré que había muchas fotografías de la vida en el Colegio Militar y se me ocurrió escribir al Colegio Militar y decirles que si no querían una copia de estas fotografías y que si alguien me podía como guiar mis pasos para catalogarlas o para identificarlas. Y bueno, pasó el tiempo y el Colegio Militar no me contestó y un día ahí en Acervos Históricos estaba yo en mi oficina y de repente se me presentan tres personas vestidas de militar y que me dicen que el ciudadano secretario de la Defensa dijeron que durante los 15 días de las 800 a las 1400 horas, ellos están a mi disposición para ayudarme a identificar el archivo. Y traían en su portafolio el expediente del general Enríquez. Entonces, bueno, pues ya por lo menos, quizás buscamos en las mismas fuentes, pero ellos sabían dónde había estado según el año de la fotografía que había hecho. Y realmente fue una experiencia muy, muy enriquecedora para nosotros. A las 11 de la mañana les ofrecí un café y platicábamos. Y me decían, es que pasamos a la siguiente. Este es un general cuartelero. O sea, no tuvo ni guerras ni batallas, nada más escaramuzas, ¿no? Solo se quedó a cuidar el cuartel. Digo, pues alguien lo tenía que cuidar, ¿no? Entonces, fue muy enriquecedor este contacto con los militares y bueno, pues que me ayudaron obviamente a identificar el archivo, a catalogar y bueno, ya estaba teniente coronel con acémila, con carabina 30-30, con Mauser, porque ellos sí identifican los rangos, las insignias de los uniformes. Yo traté de encontrarlo en internet y verdad, encontrar algo en internet del ejército mexicano es como ciencia profunda, o sea. Encontraba de los ejércitos de todo el mundo, pero de México, como eran muy, muy, muy sigilosos y no le dan mucho, mucho interés. Pasamos a la siguiente. Estas son algunas presentaciones que tienen las fotografías. A mí la postal donde te regalaban entre ellos una postal hecha con las fotografías de su historia militar, me parece algo como muy interesante y que yo no había visto. Hay varios de estos ejemplos de cadete, soldado hasta general, firmados por los protagonistas, que yo creo que cuando les daban un rango, se retiraban, se los regalaban a sus amigos. Algunas de las fotos vienen pegadas en algunos fotográficos que no pudimos despegar. Como ven, se ve que el archivo no está completo. Pasamos a la siguiente, está muy fraccionado y tiene muy poca documentación. El general Enríquez también durante los años 20 fue director de aviación, entonces se conjuntan y la parte que no tiene el archivo Salinas Carranza de aviación se completa con el del general Enríquez. Hay muchas fotografías muy interesantes de la decena trágica y ese tipo de fotografías donde lo que se están probando son patentes e inventos militares, como este que es un puente que se puede quitar, o sea, uno lo pone cuando va a pasar el río, lo quita y se lo lleva, ¿no? Entonces, interesante para esto de la vida militar. Pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos algunas y vemos cómo el general Enríquez marca en postales y en fotografías dónde está su regimiento, cómo quedó el lugar después del temblor en el que el ejército tuvo que entrar y cómo a través de estas postales manda a sus hijos y a su esposa y a sus padres. ¿Qué está haciendo? Y mantiene una relación. Entonces le dice, pues mira, Dios todavía no me quiere porque después del ciclón aquí sigo y puedo ayudar a los demás. Entonces es un archivo interesante. Pasamos a la siguiente, que tiene muy poca documentación. Ese es casi auténticamente fotográfico. Luego hay muchos otros archivos que tienen fotografías, como puede ser el archivo de la Acción Católica Mexicana, el archivo Manuel González, en donde vienen unas cuantas fotografías. Que complementan el archivo y que, bueno, verdaderamente para poder entender las fotografías y catalogarlas hay que meterse como más profunda en el archivo, por ejemplo, el de la Acción Católica, que solo son católicos en diferentes manifestaciones y demás. Y, por ejemplo, el archivo de Manuel González tiene dos fotografías, una del cadáver de Manuel González, que está interesante,
Y así hay desde una o dos fotografías hasta fondos documentales, que es más importante la fotografía que los documentos. Pasamos a la siguiente. Y estas son algunas fotografías de diferentes archivos. Por ejemplo, es un tal Rafael del Real, que fue un diputado durante muchos años, y entonces él sale con varios presidentes de la República. Tenemos un fondo fotográfico que fue del periódico El Pueblo, con unas cuantas fotografías. Pasamos a la siguiente, que están retocadas para que salieran en el periódico, donde hay desde las soldaderas, los accidentes, las inundaciones, etcétera, que es un archivo que viene con muchas fotografías de Porfirio Díaz, porque la persona que lo formó era amigo de la familia Díaz. De hecho, fue como el intermediario y el primero que trabajó el archivo Díaz cuando estuvo en la UNAM, y el que sacó los primeros 30 tomos de ese archivo. Pasamos a la siguiente. Bueno, después vienen los álbumes fotográficos. Tenemos 5 álbumes fotográficos interesantes, 4 de la Ciudad de México y los Recuerdos de México de Briquet, que ya hemos publicado. Estos llegaron por donaciones, la mayoría en la donación de Manuel Arango. Y la siguiente, donde, bueno, nos dan vistas y visiones diferentes de la Ciudad de México o de diferentes partes. Por ejemplo, la que sigue, el álbum de la Capital de México, a mí personalmente me gusta mucho porque es el álbum de un coleccionista. Entonces, él en la parte de abajo del álbum anota. Entonces, esta fotografía de la Tlaxpana, que para el fotógrafo norteamericano es México, escena con cargadores, para el coleccionista es la fuente de la Tlaxpana. Entonces, aquí vemos cómo el coleccionista y el fotógrafo ven diferentes cosas en la fotografía, y entonces pues podemos ver como diferentes lecturas. Pasamos a la siguiente. Bueno, el álbum de Kahlo, que es México 1904. Pasamos a la siguiente. Este álbum de fotográfico del Distrito Federal, de cuando el DF deja de ser ciudad y se convierte en Distrito Federal, de 1929 y 30, que tiene una gran cantidad de fotografía aérea, que yo creo que es lo que lo distingue, y que lo sacamos el año pasado en una edición como facsimilar, en donde Rosa nos apoyó con un artículo en que compara los álbumes de la Ciudad de México que aparece y que no. María nos apoyó con algo sobre la fotografía aérea. Pasamos a la siguiente. Bueno, las vistas estereoscópicas de Underwood a Underwood. Esta fue, es algo muy chistoso, porque cuando yo le hacía la propuesta de publicación del libro al rector, yo quería publicar las vistas estereoscópicas que teníamos de las fiestas del centenario, y eran como 15. Entonces el rector me dice, sí me gusta, pero ¿por qué no compro unas más? Y yo, bueno, es que el padre piensa que yo voy a Liverpool, le digo, me da una docena de vistas estereoscópicas. Entonces, pues bueno, no las encontraba, traté de ir a mercados de viejo y estaban acabadísimos, estaban en muy mal estado y no tenían una coherencia. Y de repente en Morton sale a la venta el álbum de 100 vistas estereoscópicas de Underwood, y lo compré. Y salió el libro. Entonces, bueno, el libro fue como muy, ha gustado mucho realmente, porque bueno, le incluimos el visor, entonces pues sí puede verse uno y es interesante, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente. Tenemos el álbum fotográfico del fusilamiento del padre Pro, que son, bueno, 20 fotografías de este acontecimiento, que, bueno, para la historia de la Compañía de Jesús es muy importante. Y, bueno, es un álbum muy macabro, ¿no? Realmente, digo, los cadáveres y las reliquias y demás. Entonces, hace poco montamos una exposición en donde en las fotografías de Mariana Jampolsky teníamos la tumba del padre Pro. Luego tenemos algunas reliquias del padre Pro, un busto del padre Pro y unos libros del padre Pro. Entonces pusimos una exposición del padre Pro, juntando varios archivos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Los murales de la primaria Carlos Carrillo, antes Plutarco Elías Calles, en la colonia Portal. Esta es una historia interesante porque es una carpeta que dice fotografías colonia Portales, fotografías escuela, colonia Portales, ¿no? Entonces yo abrí eso y dije, pues esto es un mural, pero realmente yo no sé mucho de murales. Recurrí a personas que sabían de murales y me dijeron, bueno, ya hicimos toda la investigación,
Y gracias a las fotografías a través de Mercedes Sierra, que trabaja en la UNAM, se hizo la cala y se encontró el mural. Y entonces se piensa rescatar. Entonces, bueno, yo lo que buscaba era información de estas fotografías para poderlas catalogar y darle más un sentido. Y el año que entra, bueno, espero que en el transcurso de este año salga un libro que escribimos sobre estas 20 fotografías de los murales de la escuela de la Colonia Portales. Algunas son muy, muy, puse las más bonitas, algunas son muy agresivas, principalmente a la clase religiosa y a los burgueses, ¿no? Entonces, que me parecía muy agresiva para una escuela de niños y al parecer, según cuentan, a las personas de las Portales no les gustó. Yo creo que por eso cubrieron rápidamente el mural y ahorita está tras 7 capas de pintura. Pasamos a la siguiente. Bueno, tenemos grandes archivos fotográficos, que María les va a hablar del archivo de Carlos González Frey, que era el archivo de la Plaza México. Yo les voy a hablar del fondo fotográfico de la Ibero y del archivo de Gutiérrez Vivó Valderas. Pasamos a la siguiente. Bueno, el archivo fotográfico del Heraldo Gutiérrez Vivó Valderas, pues es el archivo del periódico El Heraldo. Las cajas que tienen aquí es como está ahorita y cómo nos llegó y cómo poco a poco hemos ido rescatando algunas fotografías para darle sentido. Alberto del Castillo fue mi cómplice para sacar las primeras fotografías del Movimiento 68, porque resulta que cuando yo caigo en la universidad con 1,000 cajas llenas de fotografías que no teníamos dónde poner, pues a ciertas autoridades no les gustó y entonces dije, bueno, tengo que justificar que este archivo es valiosísimo. Entonces nos clavamos en las cajas y encontramos unas sobres que decían disturbios estudiantiles. Entonces, bueno, nos pusimos a catalogarlas, identificarlas y rápidamente sacamos un libro y ahora piensan que qué bueno que lo aceptamos. Pasa a la siguiente. El archivo es un archivo de un periódico. Unos folders vienen identificados por años, otros por eventos, otros por personas, otros por fechas, otros por secciones. Entonces ha sido muy difícil de trabajar. Entonces estamos viendo trabajarlo por secciones o cosas interesantes que hemos encontrado. Pasamos a la siguiente. Por ejemplo, ya rescatamos las fotos del 68, aunque la mayoría de las fotografías vienen impresas, hay algunos negativos como los que vemos aquí, tanto en 35 milímetros como en 6x6. Pasamos a la siguiente. Bueno, las fotografías del 68 ya las dimos a conocer, fue relativamente fácil identificarlas porque consultamos el periódico y porque la UNAM tiene un fondo y consultamos el libro de Alberto. Él participó en la publicación que hicimos. Pasamos a la siguiente. Obviamente hemos encontrado que es un archivo fraccionado porque hay temas que tienen que estar en el archivo y no están. Por ejemplo, no hay una sola fotografía que hayamos encontrado del temblor de 85, que obviamente tiene que estar. Aquí tenemos pues, fotografías de las Olimpiadas y de los actores. Esta es Silvia Pinal en su casa en una escena muy familiar con Viridiana tocando el piano. Pasamos a la siguiente. Aquí está el dueño del periódico, cómo están las fotografías en las cajas. Ahorita llevamos catalogado Movimiento 68, Olimpiadas, fútbol y muchas fotografías de actores y actrices que son relativamente fácil de identificar. Ya montamos, pasamos a la siguiente, una exposición. Y, por ejemplo, ahorita encontré estas fotografías de la visita de Gaulle a México y entonces las vamos a catalogar para que sean fáciles de encontrar y no vamos a esperar hasta que sea el año, o sea, el que catalogamos todo López Mateos, ¿no? Entonces, es un archivo riquísimo, pero es un archivo que, bueno, espero que mis nietos lo vean terminado y eso que todavía no tengo hijos. Pasamos a la siguiente. El archivo fotográfico de la Ibero son fotografías de 1943 a la fecha, que documenta el ser y quehacer de la Ibero a lo casi de 80 años de historia. El gran problema que tiene este archivo es que hay cajas y cajas de negativos sin identificar. Entonces, pues puedes medio ir identificando algunos, pues o por la construcción o por el tamaño de los árboles, la siguiente, o por otras cosas. Y bueno, ya el material documental que hemos ido obteniendo últimamente, pues ya se está catalogando. Obviamente está esta impresionante foto de temblor de 79 en el que se cayó
en el que se cayó la Ibero, y otros años. La fotografía con la que empiezo, que es una fotografía de un conjunto de rock en 1969 tocando en la Ibero, la acabo de comprar, me la ofrecieron y esto no lo teníamos en el archivo histórico. Entonces, la siguiente. La siguiente. Y bueno, ya dejo a María hablando del archivo de Mariana Jampolsky. Gracias. Muy bien, muchas gracias, querida Tere. Excelente plática que nos va a dar como para todo un debate y toda una discusión. Y bueno, pues le damos la palabra a Rebeca para que presente a María. Adelante. Gracias, doctor. No sin antes, por supuesto, hacerle un reconocimiento a Tere Matabuena por toda la labor y todo el trabajo. A mí me ha tocado ver desde que está buscando a los militares o está buscando los aviones. O sea, es una labor de una dedicación y de una finura muy intensa. Incluso yo fui de sus primeras lectoras de esa maravillosa tesis del Porfiriato que ha abierto grandes, grandes tramos en la investigación. Y bueno, toca su turno a nuestra querida María de María y la voy a presentar someramente porque su currículum es abultado, entonces nada más voy a decir que es licenciada en Historia del Arte por el Centro de Arte Mexicano, maestra en Historia del Arte por la UNAM y estudiante del doctorado de Estudios Humanísticas en la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, España, y actualmente es académica de tiempo completo en el área de acervos históricos de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero y está a cargo de los fondos y colecciones fotográficas, así como de la gestión de exposiciones, conservación y gestión de dichas colecciones. Asimismo, forma parte del seminario del Observatorio del Patrimonio Fotográfico, coordinado por el maestro Fernando Osorio. Tiene una larga lista de labores que ha realizado tanto en el Centro de la Imagen, con el Conaculta, en el Departamento de Registro, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera, y me permitiría señalar las exposiciones que ha realizado como curadora, junto con Ariel Arnal, en la exposición América Lente Solidaria, con el doctor Alberto del Castillo, ha realizado una exposición del 68, pero además de Halcones en Corpus, la construcción de un imaginario. Y recientemente, pues, hemos tenido el gusto de ver su trabajo curatorial en diversas estaciones del metro. Nos tocó estar en la de Copilco, pero las ha presentado en algunas otras, en Coyoacán, y luego hizo una exposición Mujer, Escucha, Esta es tu lucha, con fotografías de la feminista Ana Victoria Jiménez. Entonces, María de María, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, Rebe. Muchas gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Pues como dijo Tere, yo les voy a hablar de los dos archivos más grandes que tenemos en el área de acervos históricos. Uno de ellos es Mariana Jampolsky, que seguramente estarán oyendo de ella todo este año porque estamos conmemorando el 20 aniversario del luctuoso. Y pues el acervo llegó a la universidad en 2018, que fue donado por la Fundación Mariana Jampolsky, del viudo de Mariana, Arjen van der Sluis. Y este archivo está conformado por alrededor de 76,000 negativos, en formato 6x6, 4.5 y 35 milímetros, en blanco y negro y a color, pero no nada más tenemos fotografías, este acervo es muy grande. También tenemos toda la colección de arte popular de Mariana, que ella en todos sus viajes iba comprando pues piezas de arte popular que veía en cada una de las comunidades que visitaba. Además tenemos 11,000 volúmenes de su biblioteca personal, que esto ha enriquecido muchísimo el acervo porque no nada más son de sus publicaciones, sino de todos los temas que a ella le interesaban. Y otra parte importante de ella es los grabados. Tenemos alrededor de 27 grabados. Algunos de ellos ahora forman parte del acervo del Centro de la Imagen, porque cuando se hizo la exposición Imagen Memoria de Reyes Palma, Mariana quedó diciendo que esa exposición debería donarse al Centro de la Imagen y ahora en 2021 dimos en donaciones esas impresiones
junto con otras fotografías. Y tenemos otra sección que es el archivo personal de Mariana. Esta parte es muy interesante porque recién este año, acomodando todo el archivo de Mariana, hemos encontrado como diversas cajas y en eso encontramos lo que mencionaba Tere, que eran los bocetos de sus grabados que ella iba dibujando y en algunos también de sus fotografías. Y tenemos como 10 cuadernos y que ahora se están catalogando y que va a haber un artículo en uno de los libros que Tere va a coordinar por el 20 aniversario luctuoso. Y además hemos encontrado otros álbumes, por ejemplo, encontramos un álbum de ella que tuvo un viaje en 1947 a Tehuantepec, justo 2 años de que había llegado a México y que estaba de viaje con los miembros del taller de gráfica popular y que ella describe todo este viaje a mano. Entonces, es súper interesante no nada más conocer a la Mariana fotógrafa, ¿no?, sino también a la Mariana persona que le interesaba. Otra de las cosas que tenemos en este archivo son sus cámaras, todo su equipo fotográfico. Como saben, la cámara Rolle, que fue su consentida, pero también la Hasselblad y la cámara Exacta, que con ella tomaba las fotografías de 35 milímetros. De hecho, tenemos muy poco material en 35 milímetros. La mayoría es formato medio. Y este exposímetro de mano, ¿no?, que era pues importante para ella. El archivo de Mariana está organizado por estado. Tenemos los negativos organizados por estado y algunos por tema. Mariana, nos hemos dado cuenta a lo largo de este tiempo que la hemos estado organizando que no difícilmente fechaba y titulaba las imágenes. Y todo el mundo hemos dicho, ¿por qué no? Tenemos también los contactos y sí nos hemos dado cuenta que coincide el negativo con el contacto. Pero también tenemos 90 cajas con positivos en diferentes formatos, 5x7, 8x10, varios. Sabemos que sus impresores eran Alicia Ahumada, David Maguad y tenía algunos otros impresores como Figueroa, hijo. Y nos estamos dando la tarea este año de hacer esta relación, de buscar el negativo junto con el positivo, porque Mariana tiene bastantes positivos firmados y fechados, que en algún momento no se hizo este trabajo de investigación y ahora es nuestra prioridad en este año. Entonces, poco a poco estamos descubriendo a Mariana Jampolsky y comparando y viendo cuáles eran sus fotografías y cuáles eran los títulos de ellos. Esta imagen es parte del archivo de su colección popular. A Mariana Jampolsky le encantaban los textiles, entonces también parte de esta colección tiene una colección de textiles. Del otro lado tenemos una fotografía de su casa en Tlalpan y que ella tenía un espacio dedicado donde pues trabajaba y tenía varias piezas colgadas en casa, ¿no? Estas imágenes son algunas del archivo personal para que la conozcan. La que está arriba es Elena Poniatowska y Mariana, muy jóvenes. Elena Poniatowska era su fiel compañera en viajes, siempre estuvo con ella. Esta fotografía es tomada por Héctor García. Abajo tenemos a Leticia Taragó, que esta es en Briones, en Jalapa, Veracruz, en una casa que, esto es un dato curioso, que años después fue adquirida por el fotógrafo Rodrigo Moya, y eso es como interesante, aunque Rodrigo no conoció directamente a Mariana en el sentido que no tuvo una relación personal con ella, sí le hizo unas fotografías y en alguna de estas exposiciones que nosotros acabamos de poner, pusimos estas imágenes. También podrán ver una de ellas en la exposición del Centro de la Imagen. Pues es interesante que Mariana estuvo en convivencia con muchísimos fotógrafos, ¿no? Walter, Rodrigo Moya, muchísimos, ¿no? Esta, la que sigue, es una imagen de Mariana muy joven cuando estaba en el taller de gráfica popular y arriba está con su papá Oscar, que era pintor y que pues fue una gran influencia para Mariana. Aquí tenemos una fotografía de la biblioteca de Mariana. Les comentaba que son 11.000 ejemplares y es vastísima. Tenemos una catalogación muy básica, pero pues es consultable y tenemos
una gran cantidad de temas de esto. Después, ahora les voy a contar del archivo Carlos González Frey. Este archivo es la historia de la fiesta brava, de los toros en México. Desgraciadamente no hemos podido entrarle a trabajar este archivo. Solo hay un inventario muy breve, solo un conteo de las cajas. Fue donado en julio de 2019 por la hija y por la nieta del fotógrafo. Tiene alrededor, más o menos con un conteo que hicimos breve, fue de 1.200.000 negativos de 35 milímetros, alrededor de 200 positivos en formatos de 5x7, 8x10. También tiene películas de 16 y 8 milímetros, tiene negativos sobre vidrio, tiene todo el material de laboratorio del artista, tenemos también sus cámaras, reveladores, todo el equipo del cuarto oscuro. Él también lo que hacía es que juntaba todos los programas de mano de todas las corridas y en estas cajas de positivos atrás pone quién es el torero y el año, o sea, está como muy bien descrito, ¿no? Pero todavía no hemos entrado a investigar este acervo, ni a organizarlo, ni a catalogarlo. Este es un ejemplo de los programas de mano. Y la parte de los negativos, ahorita los tenemos en una bóveda, que ahorita les voy a contar sobre eso. Son tiras de fotogramas de entre 12 y 10 fotogramas, entonces son tiras muy grandes. Y lo que él hizo fue hacer unas guardas en cartón, y los fue acomodando. Cada paquetito tiene alrededor de 10 a 15 tiras. De momento las tenemos resguardadas así, en la bóveda fría, y algunas de estas están guardadas en estas cajas de metal. Entonces, pues además, la mayoría de ellas están identificadas de quién es el torero y cuándo es el día. La fototeca. Nosotros tenemos divididas las colecciones fotográficas en la fototeca. La fototeca se construyó en 2017 porque cuando iba a llegar el archivo de Mariana Jampolsky era un requisito para que pudiera hacerse la donación. Esto porque en la fundación tenían las condiciones de temperatura y humedad para que las fotografías estuvieran en un buen estado de conservación. La Ibero construyó la bóveda y llegó el acervo y se integró la colección en la bóveda. Primeramente lo tenemos dividido en tres, que está en la bóveda de tránsito, que esto lo hice cuando me incorporé en el equipo de acervos en 2021. La bóveda de tránsito la tenemos a 19 grados centígrados con una humedad relativa de 40%. Aquí lo que pasa es que guardamos las colecciones, las fotografías que van a salir para préstamo, consulta y digitalización. Tienen que estar ahí 24 horas antes de que puedan salir a la sala de consulta. ¿Esto por qué? Porque vienen de la prebóveda. En la prebóveda tenemos una temperatura de 17 grados y una humedad relativa de 40% más menos 2, ¿no? Aquí guardamos todo el material analógico positivos y el periodo de permanencia antes de la bóveda es igualmente de 24 horas. Y esto nos dimos a la tarea de cuando yo llegué de trasladar todas las colecciones fotográficas que estaban en el área de acervos a este espacio. Y esto para que le pudiéramos dar una mejor vida y una mayor conservación a las colecciones, teniéndolos en una temperatura adecuada. Nuestra última sección es la bóveda fría, que ahí tenemos todas las colecciones, todos los negativos, diapositivas y vidrios. Tenemos a una temperatura de 10 grados centígrados con una humedad relativa de 35 más menos 2. El protocolo para que salgan las colecciones de bóveda, prebóveda a bóveda de tránsito es 72 horas. Entonces, para nosotros es muy importante seguir este protocolo cuando un investigador o alguien quiere consultar algún material, pedimos una cita solamente porque tenemos que hacer este traslado de las colecciones que no podemos sacarlas
de un día para otro o en el mismo día someterlas a un cambio de temperatura tan brusco porque pues sufren un gran daño, ¿no? Y con esto termino yo. Aquí seguiría Luis. Muy bien. Muchísimas gracias, María, ¿no? Por toda esta plática que complementa mucho y nos da una idea también de cómo ha ido creciendo, ¿no? Todo lo que es el archivo y, bueno, ya la fototeca y todo lo demás que iremos platicando, por supuesto. Sí. Y bueno, para cerrar esta plática, tenemos la presencia de Luis Héctor Inclán. Luis Héctor, bienvenido. Bueno, ha sido colaborador en el periódico El País y en distintas revistas como Conceptos y Ántropos, y es el coautor de una diversidad de artículos y de libros como coautor. Bienvenido, Luis Héctor, y te damos la palabra. Muchas gracias, Alberto. Espero que se escuche bien. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Yo me voy a centrar un poco en darle contexto a esto que ya platicaron muy bien y muy detalladamente Tere y María, porque, como ustedes saben, esta fototeca forma parte del área de acervos históricos de la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Entonces, es muy importante esto para dimensionar el tamaño de el reto, por un lado, o los retos que tenemos que poder afrontar para catalogar, para difundir, para preservar estos fondos. Y quiero darles ese contexto, ¿no? Empezamos con esta diapositiva que nos recuerda que tenemos varios fondos y piezas que están reconocidos o registrados en el programa Memoria del Mundo. Tenemos algunos que están, la mayoría están en Memoria del Mundo México, y tenemos algunas, un par, que están en Memoria del Mundo América Latina también, ¿no? De estos, algunos son fotográficos, ya sea porque contienen fotografías, como el caso de Porfirio Díaz o el Alberto Salinas Carranza, aunque en distintas proporciones, y otros que son sobre todo fotográficos, ¿no? La sección México 68, el archivo fotográfico El Heraldo de México, y de también el Mariana Jampolsky, que es el que más recientemente ha recibido este reconocimiento. Es para nosotros muy importante buscar este registro. El otro día por ahí me decía Tere que hay personas que han dicho, bueno, ¿por qué no registran todo el área de acervos históricos, ¿no? Ya de una vez. Pues sí, esa sería una posibilidad, pero como se darán cuenta, tenemos tal riqueza que pues hasta sería un poco difícil llenar el formulario de postulación porque nos llevaría páginas y páginas y páginas, ¿no? Es una colección de colecciones, un archivo de archivos que tiene mucha variedad temática, cubre varios periodos de la historia, y no solamente es el área de archivos, sino que también, como verán más adelante, tenemos una colección de libros antiguos y raros, tenemos los que son propiamente fotográficos, que ahora conforman la fototeca, y los documentales. Entonces, otra razón es porque nos interesa mucho colaborar siempre que sea posible para que pues no sea solamente el registro de nuestros archivos, sino que estos empiecen a complementarse y a dialogar con otros. Quiero poner como ejemplo que cuando se registró nuestro ejemplar del Canto General de Pablo Neruda, de la primera edición que se hizo en México, pues no lo presentamos solo, sino que nos coordinamos con la UAP, nos coordinamos con la Secretaría de Cultura, y entonces pues se presentó un conjunto de ejemplares de distintas bibliotecas, la mayoría de ellas públicas y el de nosotros, para darle relevancia a esto, ¿no? Y lo mismo acaba de ocurrir con el archivo de Mariana Jampolsky, como estaba comentando María. El año pasado finalmente se cumplió la voluntad de Mariana y de Arjan de entregar la exposición Memoria del Mundo al Centro de la Imagen,
se cedieron también los derechos de las imágenes que conforman esa exposición. Y cuando llegó el momento de presentar la postulación de Mariana al Comité Mexicano Memoria del Mundo, dijimos, hay que invitar al Centro de la Imagen, ¿no? Porque finalmente no es un reconocimiento, una distinción solo para la Ibero. Es un reconocimiento primero a la trascendencia de la obra de Mariana. Y la obra de Mariana está aquí y está en el Centro de la Imagen. Entonces también colaboramos. Eso nos lo permite pues ir presentando estas postulaciones, ir estableciendo estos convenios, estas colaboraciones para darle relevancia a los fondos, ¿no? Y de esta manera pues vamos destacando colección por colección, archivo por archivo, lo que nosotros tenemos o ejemplar por ejemplar, si se trata de piezas únicas, para que entonces tengan esta visibilidad. La siguiente, por favor, María. Además de eso, como ya decía Tere, nuestras publicaciones tienen reconocimientos. Hay 3 de nuestras publicaciones de fotografía que tienen el reconocimiento, el premio García Cubas de Lina. Aquí pusimos como ejemplo el del libro de Guillermo Calo, México 1904, que posiblemente ustedes conozcan, que es una edición modestamente facsimilar, digo yo, porque la edición original, si la conocen, es de un tamaño monstruoso, pesadísima por las tapas que son de madera, y entonces pues se hizo un trabajo de adaptación a una versión mucho más manejable, moderna, económica, por supuesto, pero que no deje de tener el reflejo de lo que es este álbum que ustedes seguramente conocen, ¿no? Entonces, justo por eso, pues también es importante conocer estos premios. La siguiente, por favor, María. Nos damos a la tarea no solamente de resguardar y preservar para que otras personas como ustedes, investigadores, investigadoras, tanto de la Ibero como externos, tengan acceso a los materiales, sino que nos dedicamos también a investigar y hacer la difusión de estas obras desde nuestra biblioteca, ¿no? Ejemplos, aquí tenemos los últimos libros que se han hecho sobre Mariana desde que recibimos el archivo. El primero es de 2018, Alegría, Facetas de 2019 y Sabiduría de 2020, que es un libro que recientemente se presentó en el Metro Copilco, porque pues en medio de la pandemia no se le pudo dar la difusión debida y estamos tratando de darle esa salida también al libro, ¿no? Trabajamos con el Departamento de Ediciones de la Universidad. A veces también en algunas de estas publicaciones hemos trabajado con el patronato de la universidad, que muy generosamente apoya nuestros esfuerzos de difusión. Al menos cada año hemos tenido, desde hace ya bastante tiempo, 2 publicaciones que son tradicionales. Digamos, una, un regalo que hace el rector, un libro regalo que hace el rector a distintas personalidades hacia final de año, y otro que también publica el patronato, y nos dan mucho apoyo para que nosotros propongamos cuáles son estas ediciones anuales y que tengan difusión, ¿no? Aquí hay otro de los libros que hemos publicado, la colección de tarjetas postales de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero. Y si pasamos a la siguiente, ahí pueden ver ustedes, hay una liga a una exposición, ahorita les hablo más de esto. Hemos estado buscando en los últimos años hacernos de nuevos espacios, porque las exposiciones que hemos montado, aunque prestamos siempre con mucho gusto materiales para exposiciones en donde nos lo pidan, pues también nosotros tenemos que pensar en salir de la universidad y que entonces haya mucho mayor impacto en estos trabajos de difusión, ¿no? Un antecedente fue que en 2019, gracias a al proyecto que nos presentó una estudiante de posgrado de Oxford, que tenía el respaldo de su universidad, del Wadham College, nos involucró en esta exposición que se hizo en ese lugar,
y se hizo una exposición de las fotografías de Ana Victoria Jiménez, que documentan la historia del feminismo en México desde los años 60 hasta los 90, ¿no? Se publicó este catálogo, que es muy sencillo, pero pues eso fue también ya una salida en donde colaboramos para que pues se pudiera dar esta exposición fuera de México, ¿no? El archivo de Ana Victoria Jiménez se ha convertido en uno de los fondos más requeridos por parte de investigadores e investigadoras. Después el Porfirio Díaz me parece que es el que más demanda tiene ahora, justo por la vigencia del tema, ¿no? El tema del feminismo, y estamos tratando también de darle salida. Luego, gracias a María, que se ha movido mucho, y ahorita les contamos cómo llegamos a María y encontrarnos con ella muy afortunadamente, ella ha logrado un convenio de colaboración con el Metro, todo el sistema de transporte colectivo. En diciembre de 2021 montó esta exposición, curó y montó esta exposición en el Metro Coyoacán, y recientemente se ha movido al Metro Copilco para empezar lo que nosotros llamamos el año de conmemoración del aniversario luctuoso de Mariana Jampolsky, ¿no? Que es una retrospectiva de su obra, con las limitaciones obviamente de espacio que nos implica pues estos sitios, las vitrinas del metro. Había que hacer un trabajo muy, muy cuidadoso de selección, de curaduría, para dar esta visión y no quedarnos además siempre en las mismas fotografías, ¿no? Que yo creo que eso es algo que le admiro mucho a María, que ha estado buscando y buscando y buscando para encontrar fotografías, algunas conocidas que tenían que estar. Aquí se alcanza a apreciar Caricia, por ejemplo, pero ella ha ido encontrando incluso en la parte de color, que es una de las partes menos trabajadas o estudiadas de Mariana, fotografías de una riqueza de verdad apabullante, ¿no? Y de unos matices que uno no está acostumbrado a pensar que Mariana, si uno conoce su obra más reconocida, ¿no?, pudiera tener. Entonces, eso se montó en 2021, y este año, como también ya había mencionado Rebeca cuando presentó a María, se puso esta exposición con motivo del Día Internacional de la Mujer en el Metro Auditorio. Mujer, escucha, esta es tu lucha, fotografía de Ana Victoria Jiménez. Y es muy interesante para nosotros que le ponemos mucho esfuerzo a todas estas exposiciones, y lo hemos hecho desde hace muchos años cuando las ponemos dentro de las instalaciones de la Ibero, ver cómo estos materiales, cuando llegan a espacios en donde hay un público muy diverso, un público que además está en movimiento, se detiene, empiezan a ver las fotos. Yo estuve un día durante el montaje de la exposición en el Metro Auditorio, la de Ana Victoria Jiménez, y mientras estaban colocando las fotografías mis compañeros, me detuve a ver cómo las personas iban pasando y paraban su trayectoria y empezaban a ver las fotos, cambiaban por completo su ritmo, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos buscando, llegar a otros espacios, a otros auditorios, y buscar también otras formas de difusión más novedosas de esto. Una de las muestras, y pasamos a la siguiente, María, es que estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, uno, montar exposiciones digitales y exposiciones virtuales, que esto es un poco a lo que nos obligó la pandemia. No podíamos hacer las exposiciones in situ, presenciales, como acostumbrábamos a hacerlo, y entonces pues trabajamos con nuestra área de automatización en la parte de sistemas para generar una plataforma que con cierta sencillez y rapidez y que se fuera adaptando a las distintas circunstancias y temáticas de los temas, pues nos permitiera subir estas exposiciones. Hay dos, esta que tenemos aquí de la Navidad en nuestra ciudad, que son fotografías seleccionadas por Tere con motivo de la Navidad. Esta se presentó en diciembre del año pasado también, así que mientras María estaba montando en el Metro Coyoacán, la parte de sistemas estaba subiendo esto también a nuestro servidor, y queremos tener más presencia ahí. Idealmente nos gustaría, pero les digo, trabajamos en función de nuestros
recursos, que las exposiciones presenciales tuvieran un espejo virtual, ¿no? Y ya con esta plataforma que tendremos que ir afinando, pues podremos llegar a esto. Aquí les dejamos la liga, pero si ustedes buscan el título de la exposición y otra que tenemos también de Mariana Jampolsky, ¿me recuerdas, Mariana, cuál es el título, María, el título de la exposición de Mariana Jampolsky? Tenemos dos exposiciones de Mariana Jampolsky, una que se llama Porvenir de Luz y Plata, que es sobre la infancia, las fotografías de niños de Mariana Jampolsky. Hicimos otra de manera virtual sobre Memoria de la Ausencia, que es de Día de Muertos, y a la par Tere hizo otra in situ en la Galería Andrea Pozzo de la Ibero, que se llamó La Última Morada. Y esas las pueden visitar, si ponen Último Morado, Porvenir de Luz y Plata, van a llegar al sitio y van a poder observar las exposiciones. Insisto, es una plataforma que hicimos tanto apurados por la pandemia y porque ya queríamos retomar las exposiciones, pero que tendremos que ir afinando para que se pueda hacer este trabajo de espejeo, ¿no? Una exposición presencial en nuestras instalaciones y otra virtual, porque pues entendemos que esta posibilidad que abrió la pandemia también nos ayuda a llegar a otro público que difícilmente va a moverse hasta el área de Santa Fe para ver la exposición. La siguiente, por favor. Aquí hay varias publicaciones de libros. Aquí están, por ejemplo, los que han recibido el García Cubas. Ahí está El Caso de México, el álbum de Guillermo Calo. Están también los libros de las vistas estereoscópicas. Entonces, como pueden ver, pues hemos ido publicando. Tere es autora de varios de estos libros o coautora de varios de estos libros y se ha interesado mucho en que constantemente estos fondos fotográficos pues tengan una salida y mayor difusión. ¿Qué retos tenemos ahora? Por un lado, la difusión digital, que era lo que ya decíamos. Tenemos también que buscar otras formas de difusión y de trabajo con nuestros fondos. Así, por ejemplo, hemos acordado trabajar con la Prepa Ibero, que es una institución obviamente muy cercana a nosotros, y María va a impartir un taller de curaduría a partir de Mariana Jampolsky. Quédate en la de acervos históricos, María, si quieres. Ahorita regresamos ahí. Entonces, esto es algo que no habíamos hecho. Estábamos trabajando, como les decía, con publicaciones, con libros, con exposiciones y con el préstamo de materiales, siempre que nos lo piden y nos ayudan con un seguro. Eso sí es un tema indispensable. Si nos piden alguna pieza, sí les vamos a pedir que esté asegurada para que pueda salir de las instalaciones y se exhiba donde ustedes lo necesiten. O bien, también está la posibilidad de permitirles reproducciones de buena calidad, que no sean originales, para que las puedan integrar a sus exposiciones. Todo eso se puede, ¿no? Si no quieren o no hay fondos, que no entendemos, para pagar el seguro, pues podemos darles reproducciones de buena calidad para que las puedan integrar y así les funciona. Pero les decía que aparte de eso, pues hay que hacer cosas con los fondos, hay que hacer cosas con las fotografías que tenemos ahí. El taller de curaduría que va a dar María, primero con la Prepa Ibero y después con otra institución vinculada a nosotros, que es el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, va a ser una experiencia novedosa, muy interesante, que después también queremos replicar con nuestros estudiantes en la Ibero, ¿no? En la Ibero Ciudad de México. Bueno, esto es a grandes rasgos, así como la parte de gestión de los fondos fotográficos, pero les decía que yo quería darles un contexto. Este año estamos cumpliendo 40 años de que se fundó formalmente el área de acervos históricos. Tere les puede hacer la historia mucho más detallada, pero ya había algunos antecedentes antes, pero ya como área de acervos históricos, pues se funda en 1982. Y lo que estamos viendo ahí es una imagen de uno de los primeros, el primer archivo que abrió esta área de acervos históricos, que es el archivo de comerciantes de la compañía de Ignacio de Iraeta, que abarca desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX,
tiene libros de contabilidad donde podemos ver qué se comerciaba entre México y Filipinas y algunas otras partes de América también, pero tiene estos copiadores de correspondencia como el que vemos aquí, que son muy interesantes porque no solamente dan detalles de esas transacciones comerciales, sino del contexto en que se dan, ¿no? Entonces es un archivo muy socorrido y este tiene tanto registro en memoria del mundo México como memoria del mundo América Latina. El siguiente, por favor. Es nuestro candidato para presentarlo algún día a Memoria del Mundo Internacional. Tenemos este panorama, ¿no? La fototeca, como ustedes ven ahí, tiene unos datos un tanto conservadores, según lo que acabamos de ver, de fotografías más de 75 mil negativos y más de 1,000,000 de positivos, pero eso hay que agregarle 110 mil volúmenes de libros antiguos y raros. Ustedes sabrán, un libro antiguo es un libro publicado, impreso o manuscrito antes del siglo XIX, por poner una fecha un tanto arbitraria, pero que es cuando entran los procesos industriales a la impresión. Y un libro raro puede ser un material que este mismo año se haya publicado, pero que tenga alguna característica que lo haga singular, ¿no? La firma del autor, es una edición numerada, etc. Tenemos 70 fondos documentales. El más famoso es el de Porfirio Díaz, pero está también el de Manuel González y todos estos de los que ya hemos hablado que tienen fotografías y otros que no tienen fotografías, que son sobre todo documentos que registran la vida cotidiana de personas o las actividades de organizaciones como Acción Católica Mexicana, etcétera, y de ahí tenemos pues toda esta variedad. Y el Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana, al que pertenece la colección de fotografías de la Ibero, que también mencionaba Tere, me refiero al de la historia de la Universidad Iberoamericana. Y aquí el asunto es, y bueno, ¿qué equipo tenemos, qué ejército tenemos para trabajar con todo esto, ¿no? Y para sacar adelante el asunto? Pues nosotros tenemos 4 académicos, ¿no? 3 académicas y yo, que ahorita estoy en la coordinación, pero que me oriento más hacia la parte de libros antiguos por mi formación en letras. Y tenemos a María, encargada del área de la fotografía, a Ceci Sandoval, que ahorita se está haciendo cargo del archivo histórico de la universidad y va a tomar los archivos históricos, y una académica más que se encarga de todos los archivos, aunque próximamente pues saldrá porque le han ofrecido una oportunidad que ella considera más interesante. Y 4 trabajadores administrativos. Somos 8 personas las que estamos trabajando con todo este mar de documentos, fotografías, libros, apoyados, por supuesto, por el equipo de toda la biblioteca, ¿no? Que eso es algo que siempre agradecemos mucho. El área de catalogación, de organización de la información, es la que se dedica a catalogar las publicaciones periódicas y los libros del área. Pero todo lo demás, pues básicamente lo hacemos nosotros, junto con la coordinación de automatización. Es un área en la que vamos muy de la mano, tanto por los sistemas que necesitamos para poder registrar nuestros documentos, como por la cuestión de la digitalización, que ya es algo cotidiano. Les quiero mencionar que uno de los logros que hemos tenido recientemente es que a raíz de que nos quedó un espacio, se jubiló una académica justamente después de mucho tiempo, uno de los de lo que logramos fue convencer a la coordinación de automatización para que tuviéramos un espacio de digitalización dentro de acervos históricos. De modo que, por ejemplo, nuestros negativos, que ahora están bajo un proceso muy riguroso, muy dictatorial a cargo de María, ¿no? Que no permite que nada salga si no cumple sus debidos tiempos, sus periodos de los que ya nos platicó, pues ahora no tengan que viajar. O sea, ya tuvimos ese cuidado en sacarlos de la bóveda, dejarlos 24 horas en la prebóveda, 24 horas también en la bóveda de tránsito, y luego de eso se los subían a un horno en el cuarto piso del edificio T,
para entonces digitalizarlos ahí y regresárnoslos, pues no tenía mucho caso. Entonces ya logramos eso, tenemos ese espacio ahí, la digitalización se está haciendo, sobre todo de los materiales fotográficos dentro de la misma área. Entonces, pues somos 8 personas y por eso es tan importante que vayamos trabajando con los perfiles de quienes nos dedicamos a esto y la capacitación también. Siguiente, por favor, María. Rápidamente, una idea de cómo llegamos a esto. El título de la charla, como decía Tere, era de una colección de fotografías a una fototeca. Esto particularmente ocurrió cuando en 2016 pues recibimos el archivo del Heraldo de México. Recuerden, Heraldo de México, Gutiérrez Vivó Valderas, es un nombre muy largo, luego les contamos por qué. Pero en ese momento, pues además de que Tere temía por su trabajo, yo temía por el mío, porque a mí se me ocurrió decirle, ¿por qué no recibimos las fotografías? Cuando nos contactaron para ofrecernos el archivo, no solamente nos estaban ofreciendo las fotografías, sino que también nos estaban ofreciendo la hemeroteca del Heraldo de México, que contenía, por ejemplo, volúmenes del Excelsior desde principios del siglo XX, del Universal también desde esa época, etcétera, ¿no? Entonces, era un fondo muy amplio que, sobre todo, que tenía muchísimas publicaciones periódicas mexicanas e internacionales, fundamentales para que funcione un periódico, pero que pues nadie está en posibilidades de recibir ahora, porque todos lo sabemos, cuando nos dedicamos a esto, el segundo bien más precioso después de nuestros archivos es el espacio. Entonces, nos habían dicho que ya habían intentado en la Nacional y en otros lugares, y todo el mundo les decía, no podemos recibir eso. Así que, cuando pregunté como cuántas cajas eran, y a mí me dicen, pues unas poquitas, unas 100 cajas, yo le dije a Tere, ¿por qué no recibimos el fotográfico? Y me fui de espaldas cuando llegó el camión de la mudanza y bajaban, y bajaban, y bajaban, y bajaban. Bajaron primero 600 cajas y se fueron diciéndome, otro día regresamos con las 300 que faltan, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos un espacio adecuado, además de que ya estaban en pláticas la donación del archivo de Mariana Jampolsky, que a lo largo de todo 2017, pues implicó construir la bóveda, de la que ya ha hablado María, y también hacer un trabajo de revisión de lo que estaba catalogado y lo que nos iban a entregar en la fundación, personal de acervos históricos, iba todos los días a la Fundación Mariana Jampolsky y contaban, junto con el personal de la fundación, carpeta por carpeta, hoja por hoja, negativo por negativo, para asegurarnos de que se transfería exactamente lo que nos decían que estaba en cada una de esas carpetas. En 2018, ya con el convenio firmado, con el acervo de Mariana entre nosotros, hubo un trabajo muy importante que se encargó también al área para hacer el registro ante derechos de autor de los materiales que no estaban catalogados previamente. Cuando nosotros nos entregan el archivo de Mariana, ya hay un avance significativo en la catalogación y en la digitalización, al menos en buena resolución, en alta resolución, aunque nosotros utilizamos otros criterios de preservación muy altos, pero digamos que ya había un avance considerable y eso nos permitió, con esa catalogación y con esa digitalización, llegar ante derechos de autor y presentarle esos materiales como parte de la donación y que se transfirieran los derechos a la Ibero. Nos faltaba la otra mitad del acervo fotográfico de Mariana, entonces hubo que numerar negativo por negativo y digitalizar esos materiales para que entonces se fueran también a registro. Eso nos llevó a todo 2018. En 2019, recibimos el archivo de González Frey y aquí ya está claro que lo que necesitábamos era una sección de fotografía, que ya no teníamos unas cuantas colecciones o habíamos recibido un archivo muy grande, sino 3 enormes archivos y que requeríamos, y esa era mi principal preocupación, alguien que nos ayudara a preservarlos, ¿no?
De modo que en 2020, con el apoyo de la universidad, pues publicamos una convocatoria para una plaza académica y contratar un especialista en fotografía, aunque inicialmente esa convocatoria estaba dirigida para que llegara con nosotros alguien más especializado en preservación, en conservación. Al final nos dimos cuenta de que, pues sí, esto es importantísimo, pero necesitábamos a alguien también con experiencia en difusión. Y este es un cambio también en lo que ha venido siendo la tradición del área de acervos históricos, porque desde su fundación en 1982, estas plazas académicas habían estado ocupadas por historiadoras como Tere, como María Eugenia Ponce, que también colaboró con nosotros y ya se jubiló, como María Jesús Díaz. Y es importantísimo tener una gran formación académica, una sólida formación académica, porque aunque tengamos a alguien especializado en foto y yo me especialice en libros y haya gente que se especialice en archivos, trabajamos con todos los fondos todos. No solamente, no es de aquí para acá trabajas tú, de acá para acá trabajo yo y no te vayas a pasar esa raya, sino que pues hay que tener conocimientos históricos, hay que tener esa formación y es un perfil muy, muy difícil de conseguir. A eso agréguenle la necesidad que teníamos de que alguien conociera de preservación y que además nos ayudara a la difusión. Ahí fue cuando publicamos la plaza. Afortunadamente, María se animó a contestar junto con otras muchas personas. Fue un trabajo colegiado para discutir perfiles, necesidades, cosas que no habíamos contemplado en la convocatoria y que de repente a la hora de entrevistar a las candidatas, a los candidatos, nos dimos cuenta que era importante tomar en cuenta y pues finalmente llegamos a esto, ¿no? A que María se incorporó con nosotros a la mitad de la pandemia. Tu primer año prácticamente lo pasaste trabajando a distancia, María, y bueno, hemos ido avanzando en los pendientes. ¿Qué sigue? Si ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Estamos trabajando este año en tener ya listo nuestro catálogo digital. Aquí como primicia les estamos mostrando una imagen de lo que hasta ahora llevamos. Esta imagen o este collage que hicimos con tres, este tríptico que tenemos como imagen de portada, pues trata de reflejar un poco la diversidad de fondos que teníamos. Nuestra primera opción fue un collage que hizo María con otras compañeras del área, ¿no? Y a ver, tráete una foto del Porfirio Díaz, de un documento del Porfirio Díaz, y ahora tráete una carta del Salinas Carranza. Y es un collage muy bonito, pero que, pues de repente, pensando en que la mayoría de las personas ahora consultan todo en su teléfono, pues no veían más que parchecitos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a poner algo que nos identifique, pero que también permita a quien no nos conoce conocer la variedad de lo que tenemos. De allí que hayamos elegido primero un documento, un manuscrito del siglo XVI, que es el que está a la izquierda, esa es parte de ese manuscrito que es la Ejecutoria de Hidalguía de Juan Cano Moctezuma, porque tenemos una colección importante de manuscritos, porque muchos de nuestros fondos tienen que ver en la parte de libros, de manuscritos, libros, con la historia virreinal, ¿no? Luego el Porfirio Díaz, porque es una imagen que creo hace que mucha gente nos identifique, es el fondo más reconocido o el más difundido entre los nuestros, y también nos permite hablar de lo que tenemos de México independiente, y ese periodo tan largo que es el porfiriato. Y luego la imagen de la derecha es una fotografía para hablar de que tenemos no solamente documentos y tenemos libros y tenemos manuscritos, sino que tenemos también fotos y hablar del México contemporáneo, porque además del archivo histórico de la universidad, que es un archivo vivo en constante crecimiento, que tiene unos retos muy interesantes, porque imagínense, piensen ustedes, los que trabajan en universidades, la mayor parte de la comunicación ahora es digital. Ya es muy poco el papel, ¿no? ¿Y cómo le hacemos para que no se pierda todo eso? ¿Cómo le hacemos para hacer memoria de esas convocatorias que se expiden por correo electrónico
y que todo mundo borra. O toma nota, ¿no? Antes de borrarla, lo anota en su calendario, pero después lo borra. Entonces, es un archivo vivo, es un archivo que trabaja mucho con lo digital. Las publicaciones ahora son digitales. Les quiero contar el dolor de cabeza que nos dio la última revista de la universidad, porque usaron una tecnología de última generación, les envían la liga, ustedes hacen clic y le van pasando a la revista, y todo es un fragmento pequeñito y ligas que los llevan a otros documentos, ¿no? Y decía Ceci Sandoval, que está a cargo del archivo histórico, ¿y ahora cómo le hago para resguardar esto? Porque cuando son PDFs, guardo el PDF, pero esto es meterse a abrir, convertir en PDF, ligarlo con la original, es una cosa bárbara, ¿no? Entonces, queremos que en agosto, como parte de la conmemoración de estos 40 años de la Fundación del Área de Acervos Históricos, ya esté funcionando este catálogo. Y este es solamente el frente. Si pasamos a la siguiente, María, por favor, y con esto termino. El trabajo que estamos haciendo por detrás es transferir todo esto que se ha hecho a lo largo de 40 años para generar instrumentos de consulta, catálogos, guías, inventarios, poderlo transferir a un sistema nuevo que además nos asegure continuidad. Porque, por ejemplo, ustedes ven aquí del lado izquierdo el sistema que estuvo funcionando hace algunos años, es un desarrollo que se hizo dentro de la misma biblioteca con apoyo de la Dirección de Informática, y aquí se catalogaron muchísimas colecciones, muchísimos fondos, se empezó a catalogar ya en un sistema lo que antes solo se había hecho en papel. Por ejemplo, tenemos catálogos del Porfirio Díaz, y yo creo que son alrededor de 100 catálogos, ¿no, Tere? Lo que tenemos en impreso solamente. Y luego se empezó a catalogar ya en este sistema de manera digital, hasta que, por alguna razón que la gente de informática les podría explicar mejor que yo, este catálogo ya no se puede actualizar, no admite imágenes, que pues, es algo impensable, ¿no? Para estos momentos, que yo tenga el puro registro y no lo pueda acompañar de una imagen. Y nos dimos a la tarea de evaluar varias opciones. Estamos trabajando con esta que ven ustedes a la derecha. No voy a hacer ningún comercial. No voy a decir qué compañía es. Pero imagínense hacer eso, ¿no? Entonces, para darles una idea, durante la pandemia, una de las cosas que hicimos es que la universidad nos apoya con becarios, estudiantes de licenciatura y posgrado que reciben alguna remuneración, un descuento en su colegiatura, cumpliendo horas de trabajo. Y lo que hicimos es que pues me fui por 50 catálogos, los metí en una maletota, que luego no podía yo ni cargar porque están encuadernados en queratol, y me lo llevé a mi casa, y desde ahí empezamos a distribuir entre los becarios 4 o 5 catálogos que solamente están en impreso, para que los empezaran a transferir en una gran sábana de Excel, y esto lo podamos importar a la nueva base de datos, ¿no? De modo que eso, por un lado, es transferir lo que solamente existe en impreso, y luego está el otro asunto, que es muy divertido, ¿verdad, María? De esta parte de los registros que están en la parte electrónica, en este sistema que ustedes ven a la izquierda, se transfieren a Excel, y luego hay que revisarlos cuidadosamente para ajustarlos a los requerimientos del nuevo sistema. Es un trabajo difícil, arduo, pero en eso estamos también. Y lo que queremos es aprovechar todo ese trabajo que ya se hizo a lo largo de 40 años y no empezar desde cero, por supuesto, no sería viable. Bueno, en eso estamos ahorita. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Héctor. Y regresamos un poco ya a la... Pues a esta segunda parte, estamos un poco colgados con el tiempo, pero sí queremos que haya como un intercambio, ¿no?, de preguntas y de comentarios. Yo rápidamente quisiera yo decir que, bueno, me parece muy interesante toda la plática, todo el panorama que nos han abordado, y muchísimas gracias, ¿no?, a los tres. Yo en particular sí quisiera darle como todo un reconocimiento al enorme trabajo que ha hecho Tere,
Tere Matabuena, ¿no? Que identificamos la trayectoria de Tere con el propio archivo. Yo me estaba recordando del primer contacto que tuve con Tere, que fue, si no me equivoco, por ahí de finales de la década de los 80s, en aquel seminario legendario de Aurelio de los Reyes, ¿no? Que tenía con Manuel Ramos, con Tere, con una serie de personas que ya estaban trabajando sus investigaciones, y no es que ya habían publicado cosas, ¿no? Yo en ese momento no sabía absolutamente nada de fotografía y aprendí muchísimo, ¿no? Con ustedes en aquel seminario de la Ibero. Vaya, esto también como un reconocimiento para Aurelio, ¿no? Que ha sido un difusor enorme, ¿no? De lo que es la historia de la fotografía, no solamente en la UNAM, sino en muchas instituciones. Y bueno, con Tere y con su libro de usos y conceptos de la fotografía en el Porfiriato, que fue uno de nuestros referentes, ¿no? Cuando había muy pocas publicaciones y era un trabajo realmente interesante. Yo simplemente quisiera agregar un poco desde mi experiencia como investigador. Yo pude trabajar con este maravilloso archivo, ¿no? Histórico de Porfirio Díaz y con todas las cartas. Tere me mostraba algunas de estas cartas que son riquísimas porque nos muestran el punto de vista también del usuario cuando hablaba de estas dos clases sociales, ¿no? Que pedían ayuda en ese momento al presidente Porfirio Díaz, ¿no? Y cómo en una de las fotos, que es de clase media alta, están identificados cada uno de los personajes de la familia. Mientras que en el otro, ¿no? Que era de grupos más populares, no lo era. Lo que quiero decir es que son documentos que también son riquísimos desde el punto de vista de lo que en aquella época llamábamos la historia de las mentalidades, de cómo estos grupos populares se van apropiando también de la fotografía, y esto permitía una historia no solamente vertical de la fotografía, sino totalmente horizontal, porque tomábamos en cuenta a los propios usuarios. Bueno, esto, entre muchísimas de las enormes riquezas que tiene esta documentación y que tienen estos archivos, que a mí me da mucho gusto que además haya evolucionado, se hayan ampliado, tienen una labor de difusión. El ejemplo paradigmático de Mariana Jampolsky es muy, muy interesante. Todos los libros de difusión que han sacado y cómo han llevado a Mariana también a otros espacios, ¿no? Entonces, felicitaciones a todo el equipo, que ya nos aclaraba Luis Héctor, que es un equipo minúsculo, pero es un equipo que tiene una labor muy encomiable, ¿no? Una labor realmente titánica. Felicidades a todos y a todas. Y bueno, yo le daría la palabra a Rebeca, si quiere hacer un comentario, y por favor, para que pasemos a sus comentarios y a sus preguntas. Adelante, Rebeca. Gracias, doctor. Yo quisiera, subrayo lo que usted ha dicho. Yo creo que encomiable labor para 8, ¿no? O sea, es impresionante, es un poco como fototeca. De repente hacen unos eventotes y ve uno y es un grupo pequeñito el que trabaja con tanto ahínco. Y creo que hemos tenido una visión bien general, bien y bien particular también, bien detallada de cada una de las áreas y la manera en que trabajan y la manera en que se desarrollan. Y algo que yo les iba a preguntar, que ya contestó Luis Héctor Inclán, que es ¿qué seguía?, ¿no? Entonces, creo que ha sido una muy completa la sesión. Yo les agradezco a los tres, de verdad, que ha sido muy profunda, muy detallada. Y preferiría darle la palabra ahorita a nuestro querido David Fajardo y luego a Auralia, para que podamos iniciar un poquito el diálogo, ¿sí, doctor? Bueno, David, si me haces favor, y enseguida Auralia. Gracias, Rebeca. De entrada, pues gracias por la presentación, ¿no?, que nos acaban de hacer. En primer lugar, quisiera comentarles, aprovechando que están aquí la gente de la Ibero, es que en mi experiencia en ese archivo, que ya lo he consultado en diversas ocasiones hace unos años, debo decir que es maravillosa, ¿no? Desde el trato, así como las oportunidades que te dan, los materiales que tienen, la calidad que tienen en sus protocolos de conservación, a mí me dejó, la verdad, como sorprendido, ¿no? Siempre es como bien, bien grato andar por ahí.
En un par de semanas los estaré molestando justamente porque tengo que hacer investigación ahí. Y de hecho quería preguntarles cómo es el proceso para sacar las citas, nada más para que si no lo pudieran explicar ahorita brevemente. Y bueno, por otro lado también comentar esta riqueza documental que tienen, que abarca, como ya nos mostraron, pues son básicamente siglos. Estas cartas, ¿no? Que a mí me tocó consultarles en algún momento, fotografías que le envían a Porfirio Díaz, de verdad que son una maravilla, ¿no? Esta idea de los retratos, enviarlos, ¿no? De cómo se democratiza la fotografía y la personificación, ¿no? La personificación de la persona que se da a través de la escritura, ¿no? Que es una cuestión maravillosa, es decir, hay una idea muy interesante de cómo se está construyendo el sujeto a sí mismo, ¿no? Además de que hay que reiterar que la gran mayoría son fotografías que vienen de estudio, ¿no? Es decir, eran estudios que se dedicaban a tomar este tipo de fotografías para las personas. Otras tantas son diferentes, ¿no? Entonces es genial. Y yo quería preguntarle particularmente, no sé, a Teresa, quien tuve la oportunidad de conocer hace ya varios años ahí justo en el archivo, o a Luis, o a Marinés, este álbum de fotografías que tienen del padre Pro, ¿tiene alguna concordancia o vínculo? Supongo que sí, quiero suponer, con el álbum fotográfico del padre Pro que tienen en el museo, que está ahí en el templo, porque ahí tienen un álbum. Yo una vez lo solicité, pero me dijeron que no se podía ver, ¿no? Que solamente era para el museo. Entonces me dijeron que las fotografías, algunas, se vendían por separado, pero ahorita que veo que ustedes tienen álbum, y yo porque he estado trabajando como fotografía crestera y esto que yo llamo las fotorreliquias, pues entonces sí me interesaría como saber un poquito más, y gracias, eso sería todo. Mira, el álbum tiene más o menos 20 fotografías, y es todo el proceso del fusilamiento del padre Pro y las personas que fusilan con él. Casi cada una de las personas que fueron fusiladas tiene como el mismo, que es el camino al patíbulo, en el patíbulo, en el momento que disparan, y luego el cuerpo y lo que traían puesto, ¿no? Y luego unas escenas de los funerales. Yo supongo que es el mismo porque hay muchas fotografías similares del padre Pro que yo he visto o en libros o en y al suelto. Esta es una de las cosas que yo llamo que aparecieron. O sea, no sabemos de dónde viene, de repente apareció, a lo mejor es del fondo de origen, a lo mejor fue de algún jesuita, Entonces, hay varias cosas en acervos históricos que pues no sabemos su procedencia, y una de esas es el álbum del padre Pro, que no sé si sea un álbum hecho en la época, es un álbum al tamaño, que nada más dice álbum, inspira en las fotografías metidas, pero si lo quieres consultar, pues por nosotros tenemos, está abierto, y yo supongo que son fotografías similares, no he visto el que tú mencionas, pero yo creo que es más o menos similar, porque yo he visto como muchas fotos, ahí vienen algunos recortes hemerográficos dentro del álbum, que son de fotografías muy similares. Muchas gracias, Y felicidades por su trabajo, la verdad es que es, les repito, yo me he quedado como muy contento cada vez que voy allá a la Ibero. Gracias. Bueno, hemos de decir que Luis dice que son 8, pero son como 8.5. Porque yo todavía no dejo acervos históricos, aunque esté en la dirección, o sea, todavía participo mucho, porque pues realmente de los 40 años que llevo en la universidad, 30 fueron en acervos históricos. Mucho de lo que hemos hablado hoy, pues no había nada cuando yo entré hace 40 años, ¿no? Entonces, sí, el otro día me decían, ¿te gusta mucho de la dirección o quieres regresar a acervos? Le digo, no, de aquí a mi casa. La carrera que hice en acervos históricos y administrativa me alejó del mundo de la fotografía, o sea, de seguir con las investigaciones, entonces pues ahí se quedó ya, pues me dediqué a rescatar archivos y a catalogarlos más que estudiarlos. Pero no has perdido el hilo, Tere, has seguido. Más, me queda claro. Bueno, Oralia, querida, y después Lourdes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Rebeca y Alberto. Bueno, pues yo también quiero sumarme a las felicitaciones a Teresa, a María y a Luis Héctor por esta información tan completa que nos presentan del archivo de la Ibero. Yo creo que, bueno,
todas las personas que estamos involucradas, que nos dedicamos a la investigación con la fotohistoria, debemos conocer qué hay en los archivos, ¿no? Y agradezco mucho este espacio y su visita. Y también quisiera comentar que, bueno, yo que trabajo en un archivo histórico también de una universidad, pues que se podría decir hermana, ¿no? La UNAM es hermana de la Universidad Iberoamericana, son dos de las universidades más importantes del país. Pues que, bueno, conociendo un poco más acerca de sus acervos, del contenido de sus acervos, que yo los veo como que se complementan mucho, ¿no? En temas históricos, por ejemplo, los personajes revolucionarios, constitucionalistas, ¿no? Nosotros también tenemos, que ya lo veremos en otra ocasión, pero bueno, que finalmente, pues sí hay como muchas semejanzas, ¿no? En cuanto a... Y quiero felicitarlos también por la labor que hacen dentro del archivo, ¿no? Que tienen en sus manos. Y quería preguntarles, bueno, primero, si tienen algún tipo de convenio, alguna, más bien, de colaboración con el repositorio digital de Memórica, si han hecho algún trabajo con ellos, primero. Y en cuanto a las publicaciones, bueno, yo tengo algunos de los libros que ha publicado la Ibero. Tengo los de Mariana Jampolsky, de Guillermo Calo. No conocía el de las vistas estereoscópicas, me encantaría tenerlo, poder adquirirlo. Y preguntarle si hay algún libro, bueno, alcancé a ver así muy, muy general los libros que han publicado sobre este fondo de aviación de Alberto Salinas Carranza, ¿no? Si tienen algo publicado de ese fondo. Y bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Sí, si quieres, Tere, yo menciono lo de Memórica. Se acercó Memórica muy al inicio del sexenio y de sus trabajos para solicitarnos colaboración. En ese momento nosotros estábamos evaluando esto que yo mencionaba ya, ¿no? De un sistema para poder migrar todo. Lo cierto es que eso nos complicó mucho esa colaboración porque teníamos que hacer esa transferencia, ¿no? Para decir algo, nos pedían imágenes de Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz se tiene que digitalizar, tenemos que terminar la catalogación que teníamos no era fácilmente transferible a otros sistemas, etcétera. Tuvimos algún trabajo de colaboración que nos hizo ver estos asuntos con M68.mx, ¿no? Cuando se lanzó el sitio de la UNAM, nosotros entregamos las fotografías del 68, en un principio también lo de Ana Victoria Jiménez, pero tengo que decir, ¿no? Contando mucho esto que voy a mencionar, nuestra oficina jurídica es muy quisquillosa con el asunto de la propiedad intelectual. Ya Alberto recibió una muestra de ese asunto. Entonces, nuestra oficina jurídica nos pide regularizar todo lo que se pueda subir de manera pública a Internet con ciertos criterios que, vaya, no es que no lo tuviéramos. Como bien ha dicho Tere, siempre hemos trabajado con la oficina jurídica de la universidad y ahora esta en particular ha sido muy, muy cuidadosa con el tema de derechos de autor. Entonces, eso nos ha frenado un poco, ¿no? Porque con todo gusto, y lo hicimos con M68, pues nosotros entregábamos y de repente venían los cuestionamientos. ¿Dónde está la cesión de derechos? ¿Dónde está esto? Entonces, parte del trabajo que hemos hecho en estos últimos años, por ejemplo, lo hicimos con Ana Victoria Jiménez, fue asegurar la transmisión de los derechos, como los pide la oficina jurídica, y ya que lancemos este portal en agosto, yo creo que lo que seguiría es, ahora sí, regresar con Memórica y decirles, pues vamos espejeando, ¿no? Yo voy subiendo y ustedes van cosechando para entonces ir subiendo lo que ya tengo bien analizado, bien amarrado, ahí. Mira, por lo que respecta a las publicaciones de aviación, tenemos dos, una que se llama Un recorrido gráfico por la aviación mexicana, que es el que viste, y otro que es más bien del material documental del archivo, pero son dos ediciones privadas que le hicimos a Sur, a Aeropuertos del Sureste.
Entonces, no sé si se consiga. Déjame contactar a la persona que se lo hizo. A lo mejor podemos donar un par de libros para la biblioteca de la UNAM, para la biblioteca que tú nos digas. El libro de las vistas estereoscópicas se agotó y sale muy caro volverlo a hacer. Entonces, por más que insisto, porque todo el mundo lo pide. Además fue un libro como muy chistoso porque saqué primero uno con una selección de vistas y después gustó tanto que el rector me pidió para el año siguiente el tomo 2. Entonces el tomo 2 solo tiene vistas y el tomo 1 tiene vistas y estudios, el estudio introductorio. De hecho, entonces, bueno, es muy difícil conseguir. Quizás te pueda conseguir uno del tomo 2. Podría dar uno de los míos, que tengo varios. Pero el tomo 1 sí es inaccesible y sí estoy tratando que lo vuelvan a publicar. Muchas gracias. Gracias. Lourdes, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Me sumo a todas las felicitaciones. Qué joya. Y muchas gracias por su presentación. Quería sugerirle a María Enriqueta, si de casualidad no ha visto dentro de la colección de Mariana Jampolsky, porque a mí me tocó ver una apariencia de Mariana en la que no tienen ustedes la menor idea de cómo gozamos la presentación que hizo Mariana sobre un rubro que sí, no sé si ella lo haya tenido separado, que es arquitectura, creo que la ponencia fue arquitectura absurda. Son fotografías en color de arquitectura que ella, más que absurda, hacía un... La ponencia fue en la UAM, Azcapotzalco. Nos tenía muertos de la risa porque, claro, todas las observaciones que hacía Mariana no tenían límite. Entonces, si no lo tienes separado, te vas a divertir mucho y busca, son puras fotografías en color de cosas horripilantes. O a lo mejor era arquitectura horripilante. Voy a buscar en mis archivos, como yo hice también una presentación en aquella ocasión, a ver cómo se titulaba la ponencia de Mariana. Porque realmente... Me encantó que están ustedes haciendo, están seleccionando fotografías que no son conocidas de Mariana, pero esta era verdaderamente genial. Y otra cosa, en búsqueda de colaboraciones, les sugiero, no sé si algún día lo han pensado, el Museo Mexicano en Chicago tiene una colección que donó Mariana Jampolsky y le tienen... un cariño muy, muy especial. Entonces, ahora que están teniendo exposiciones de Mariana Jampolsky, pues sería muy interesante ponerse en contacto para tener alguna colaboración con ellos. Yo inclusive fui a montar un altar de muertos dedicado a Mariana. Me lo pidieron ellos por el amor que le tienen a Mariana Jampolsky, su viudo te lo puede corroborar, inclusive, ya no, ya murió. Ay, yo siempre estoy en las nubes, discúlpenme, yo lo acababa de ver, qué pena, híjole, qué pena, ¿verdad? Yo ya quiero revivir a los muertos, pero inclusive cuando montamos ese altar, nos prestaron objetos de Mariana, fue su cámara, su taza en la que tomaba su cafecito. Fue muy amoroso el poder hacer eso. Pero sería lindo tener una colaboración y bueno, pues era lo que yo quería comentar con ustedes, es todo. Muchas... Ajá, nada más antes de que... Diapositivas 35 milímetros color, me imagino. Pues fíjate que como ella las iba pasando, no sabemos. O sea, era con
primaria, ¿no? Todavía pues yo creo que eran transparencias porque no, no era época digital esto, ¿eh? Esto es ya... Eso puede ayudar. Ya estamos viejitos, ¿no? Pero puedo buscar, tengo algunas fotos, el año, todo. Eso. Nos invitó Owina Fogarty, fue un evento muy, muy interesante. Pero está Norma Patiño, también se debe acordar, le puedo preguntar a Norma. Yo tengo archivado, tengo mis archivos y puedo comentarles. Te comento, Rebeca, y pues seguro, porque sí es muy interesante. Muchas gracias, Lourdes. Fíjate que sí tenemos separado la parte de arquitectura. Está nombrada la carpeta como arquitectura fantástica. Y esto que dices de las diapositivas a color, no son 35. De hecho, Mariana tenía muy poquitas fotos en 35 milímetros. Deben ser 6x6 o 6 o 4x6. Entonces, yo te agradecería muchísimo si nos das el nombre de la ponencia, porque la verdad es que no la tenemos en el radar y toda la información que todas las personas, todos sus amigos y toda la gente que conoció a Mariana nos ha ayudado muchísimo para identificar muchas cosas. De hecho, ahora Tere está coordinando un libro para celebrar el 20 aniversario y personalmente yo estoy escribiendo un artículo sobre el archivo personal de Mariana y justamente hablamos en la mañana que había que entender a Mariana como persona primero para entenderla como fotógrafa. Entonces, de verdad, toda la información que tú nos puedas dar enriquecería muchísimo la catalogación de este acervo y además para que el público en general cuando visite este nuevo sitio que van a poder consultar nuestras colecciones vía digital, pues puedan conocer más todo lo que tenemos. Entonces yo me pondré en contacto contigo a la brevedad para que nos cuentes sobre eso y te lo agradecería muchísimo. Y hay otra anécdota muy linda que a lo mejor a ustedes les parezca trivial y que no venga al caso. Yo conocí a Mariana Jampolsky cuando yo trabajaba para la SEP. Ella también trabajaba en la SEP. Pero ¿sabes cómo la conocí? Bueno, es que en la vida me pasan cosas muy simpáticas. Vendiendo pan. A ver, Mariana hacía pan para ayudarse y vendía un pan divino. Entonces yo cada vez que podía le compraba a Mariana Jampolsky pan. Y a veces cuando uno hace descripción, como ustedes dicen, del personaje, pues esto es lindísimo, ¿no? Porque una persona puede tener múltiples facetas. Una fotógrafa tan genial, tan maravillosa como era Mariana. Imagínensela, además de grabadora y todo, haciendo pan. Y lo hacía delicioso. Bueno, son anécdotas. Justo esas anécdotas nos interesan y creo que lo compartimos todos, que pues conocer a la persona que no nada más se apasiona por la fotografía, porque no sacaba a lo mejor fotografías todo el tiempo, pero esto de vender pan, la verdad es que yo personalmente no lo sabía y de verdad me voy a poner en contacto contigo para que me cuentes todas estas historias y buscar estas imágenes para que las veas, ¿no? Y por el trabajo en la SEP también, que si nos puedes ayudar ahí porque sabemos que estuvo muy metida. Todo el mundo recuerda el trabajo en los libros de texto, pero sabemos que no era solamente eso, sino que de verdad participó en los proyectos educativos y es un área que se tiene que explorar y hay una investigadora ahora. ¿Saben quién también puede tener anécdotas muy lindas de esa época? Bob Shalwick. Bob Shalwick el otro día dio una plática y se refirió a Mariana Jampolsky, entonces, y tiene una memoria mucho mejor que la mía, puede tener anécdotas muy lindas sobre Mariana. Además, muchas gracias, lo vamos a buscar. Llamada, ¿no? Porque, bueno, eso es obvio, ¿no? Muchas gracias. Sí, lo vamos a buscar, nos ayuda mucho. Gracias.
Genial, gracias, Lulu. Bueno, ¿alguien más que quisiera comentar alguna cosa sobre el tema que hoy nos han presentado generosamente los compañeros de la biblioteca y del archivo? Francisco Javier Clavijero, porque ¿sí? Así me gustaría como comentar algo como último. Yo creo que una de las cosas que a mí me han gustado más, y yo creo que una de las cosas que ha dado a conocer nuestros acervos son las publicaciones. ¿Y por qué tenemos publicaciones? Porque a mí un día se me ocurrió decirle al rector que si daba regalos de Navidad, le daba lo mismo dar floreros que libros. Que si los libros los hacíamos de nuestros fondos documentales, pues podíamos invitar a otros que nos donaran más fondos. Entonces, el primer proyecto salió porque, como les digo, yo le daba desde la entremesa hasta el postre. O sea, le daba desde el proyecto y se lo envolvía para que lo regalara. A la biblioteca le hacía como todo el proceso. Entonces, quedó muy práctico. Entonces, desde hace 20 años hacemos los libros tanto del patronato económico como de la universidad, salvo algunos años que han regalado grabados o una cosa así. Y un año que por alguna razón el rector no quiso el libro y lo compró a una editorial, del que él compró y regaló, a él le regalaron 8. O sea, porque se regalan entre los mismos. Entonces, a partir de ahí, pues el libro que nosotros regalamos, por lo menos hasta febrero, que sale para la Feria del Libro de Minería, no se vende. Y entonces es como original. Y eso nos ha funcionado mucho esto de hacer el libro. Yo digo que el libro lo padezco porque estamos recibiendo, o sea, compré las pistas estereoscópicas en mayo y el libro se regaló en diciembre. Entonces sí, sí es. Entonces yo creo que es una buena manera de difundir. Y también la razón de difundir es que a mí siempre me ha gustado compartir lo que yo veo. O sea, si yo puedo ver el álbum de Calo, me gustaría que otros lo vieran. Uh-huh. Y no solo son reproducciones de libros, todos tienen un pequeño estudio introductorio que contextualiza el documento. O sea, lo importante es reproducir el documento, pero sí está contextualizado históricamente, ¿no? Que eso sí es. Tampoco es una investigación muy profunda porque la hacemos en 8 meses, ¿verdad? Entonces, pues, digo, es así como, pues, para dar a. Pero el objetivo es darlo a conocer. Y yo creo que ahí me ha ayudado un poco que yo empecé mi vida laboral trabajando en una tienda. Eso de vender se me da. Y entonces pues le vendí la idea y pues una idea que ya llevo a, pues este año cumple 22 años de hacer el libro de cada año. Habríamos de empezar así todos, mi Tere, ¿no? Nos iría mejor. Gastón Rocha felicita por el trabajo de archivo y muchas gracias a todos. No sé si hay alguien más que quiera participar, que comentar. Yo en lo personal, antes de darle la palabra a mi querido amigo Alberto, agradecerles de verdad la labor que hacen, es encomiabilísima. La labor a los 20 años de la muerte de Mariana ha sido maravillosa, la expansión que ha tenido. Me tocó ir al Metro Copilco con Tere a presentar el libro de sabiduría y la gente pasaba, no nos oían nada, pero sí veían las fotos. Eso es bien interesante, yo creo que es muy, muy rico ver imágenes, que alguien tenga la frescura de ver otra cosa que no son los símbolos del metro y las paredes que ya conoce, sino que se detenían de repente a ver alguna foto que los jalaba, que es muy importante difundir así la obra. A veces la prisa no da tiempo para todos, pero el hecho de que esté ahí, que se difunda en el metro, ya tiene un significado muy profundo. Los libros que se han trabajado, la memoria rescatándose de Mariana, la historia oral que se ha hecho. Tere ha hecho una gran labor por lograr que en diversas revistas se presente algo de Mariana, además de este libro maravilloso que están trabajando. Entonces, igual ha hecho con El Heraldo, con lo del 68, que es un libro magnífico, y con los libros que ha realizado el Distrito Federal, etcétera, etcétera. Yo creo que Tere sin el equipo tampoco podría, porque ustedes están ahí detrás ayudando. Me ha tocado pedirles fotos y a los 2 días están en el buzón. O sea, son maravillosos en verdad.
Yo no tengo más que agradecimiento con este gran equipo de trabajo por las veces que he colaborado y por todo lo que hacen, al margen de lo demás, ¿no? Entonces, gracias por venir a la red de la fotografía mexicana. Sí, es muy importante difundir esta labor. Sí, un aplauso, la verdad, bravo. Y que no sea la última, esperamos que haya otras en otro momento para que sigamos difundiendo, trabajando y analizando los archivos fotográficos de este país. Doctor, le cedo la palabra. Yo nada más quisiera agregar, Rebeca, gracias por sus palabras, pero dejé mi correo en el chat para que puedan hacer su cita. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Luis Héctor. Y bueno, pues yo nada más reiterar lo que está planteando ya Rebeca, ¿no? Todo nuestro agradecimiento por su presencia, ¿no? El día de hoy. Para nosotros es importantísimo en esta red propiciar esta comunicación, ¿no? Con la gente que está a cargo de los archivos. El archivo es el espacio natural del encuentro, ¿no? También con los investigadores. Y que nos vayamos conociendo más a partir de estos espacios, creando este sentido de la comunidad. Ya pasó por aquí Juan Carlos Vera con toda la parte de la fototeca. La próxima ocasión tendremos en la próxima sesión a Auralia, que está aquí presente junto con Paulina y con Leti, para que nos hablen de este maravilloso archivo que es el archivo fotográfico del ISUE en la UNAM. En fin, toda esta parte de archivos, insisto, es uno de los troncos centrales, ¿no? De esta red, lo vamos a seguir fomentando. Entonces, creo que el día de hoy hemos hecho un ejercicio maravilloso, ¿no? Han hecho un ejercicio maravilloso al comentarnos todas las propiedades de este gran archivo, que es una referencia entrañable para todos los que nos dedicamos a esta parte de la historia de la fotografía. Muchas gracias por su participación el día de hoy y, bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.